Eski estazioetan denboraldia amaitzear dagoela, mendiko eskia bere goren aldian dago. Orain udaberrian, Pirinioak elurrez mukuru beteta daude, eta ibiltzeko modurik onena finkagailu bereziko eskiekin da. Zolan, fokalarruak itxasten dira, hile txikiz osatutako ehun bada gorantz tristatzen uzten duena, baina kontrako norabidean elurrari eusten dio. Bielako tunelaren hegoaldeko sarreran gaude Mullereseko gailurrera bidean goaz, Aragoi eta Kataluniako mugan. Ahora tenemos la típica nieve de primavera, que es una nieve muy dura, que permite subir muy rápido por la mañana, tiene buena adherencia a las pieles. En cambio, si salimos tarde del coche o del refugio y nos encontramos ya avanzadas las horas de calor, puede haber el peligro de unos aludes, como vemos aquí detrás, que pueden ser bastante peligrosos, porque en algunos casos la purga, estas son pequeñas purgas, pero puede ser que la purga sea desde el suelo y sea muy, muy peligroso. Por eso siempre hay que recalcar que es importante salir muy pronto del coche, casi de noche, en primavera, sobre todo en vertientes expuestas a aludes como la que estamos ahora. Zailtasun ertaineko igoera da, 1400 metroko desnibelarekin, guztira. Bide erdian, laranja koloreko etxola metaliko bat topatu dugu. Esto es el refugio de Mulleres, que es uno de los refugios bivac metálicos que se pusieron aquí hace muchos años para facilitar la ascensión a las cimas que estaban demasiado lejos desde el valle. Actualmente han perdido un poco de vigencia porque el material ha mejorado, la gente está más fuerte y sube de una sola tirada desde el fondo del valle hasta arriba de la cima. Bueno, hay mucha nieve, sí, pero otros años la nieve llega hasta el vértice del refugio y muchas veces pasas incluso por encima con esquís y casi no lo ves, solo ves esa antena la han puesto para marcar el refugio. Jordi Canals ez da bakarrik mendiko eskiaren defendatzaile sutsua eta aditua ez, lehiaketei begira ere beti izan da kirol disiplina honen bultzatzaile handienetakoa. En nuestro país empezó pues ahora hace 100 años y prácticamente empezó el esquí y con ello el esquí de montaña. En aquella época no habían remontadores y por tanto la gente tenía que subir a cuestas por la montaña nevada. Las primeras ascensiones serias ya fueron sobre 1913-14 y la primera competición de esquí de montaña de nuestro país fue en 1927. El itinerario era ya un itinerario moderno, salía del chalet del CEC de la Molina, subía arriba de la Tosadal, bajaba a Coidepal y remontaba a Puigllançada y se bajaba esquiando hasta el chalet de la Molina. Bueno, en aquella época estaban personajes muy importantes como Guilera, Canals, Stassen, y yo destacaría por su carácter deportivo en esquí de montaña a Ernest Mullor. Ernest Mullor murió hace pocos años a la edad de casi 100 años y fue la persona que corrió aquellas carreras. Cabe destacar que corrió antes de la Guerra Civil Española, también corrió después de la Guerra Civil Española y el récord de subida que tenía desde el refugio del chalet del CEC hasta arriba de la Tosadal aguantó más de 40 años. Gaur egun materiala askoz ere fidagarriagoa da, erresistentzia handikoa eta harina aldi berean, batez ere lasterketetan erabiltzen dena. El boom del esquí de montaña empezó sobre el año 82-83 con la carrera del Tour de Mulleres sobre todo, que logró enseguida participaciones de más de 100 equipos. A partir de entonces yo pienso que se ha seguido una línea con algún altibajo, pero más o menos ascendente, y en el momento actual seguramente es el momento en que hay más gente compitiendo y segurísimo más gente haciendo esquí de montaña, que ha alcanzado una gran popularidad. Egun zoragarria da, zeru urdinarekin eta eguzkitsua. Aranaren ondoan, Mullereseko gailurra dago, inguruko punturik gailenena. Esto es el esquí de montaña. Logras ganar grandes desniveles por zonas donde hay canchales en verano de manera bastante cómoda y puedes vislumbrar una serie de montañas desde la pica de Stats hasta el propio Tour de Mulleres aquí al lado,
Y luego en el descenso es una libertad total, ¿no? Tú eliges el itinerario por donde te quieres bajar con la única condición de que lo hagas por un lugar seguro. Temperaturak gora egindu eta horrek ezetasuna eman dio elurrari, elur jausietarako arriskua handituz. Zurtziak esaten digu Mulleresko gailurra beste egun baterako uzteko eta jeisteko. Aurretik dena den, Gandor lerroa igotzea erabaki dugu. Mendiko eskiaren zati hau egiteko alpinismoaren ezagutzak eduki behar dira. Goitik, nere, Ibaiko Arana ikus dezakegu elurrez beterik. El Centro de Tecnificación de Esquí de Montaña de Cataluña empezó el año 1997. Ya enseguida, el año siguiente, fuimos al Campeonato de Europa y los deportistas obtuvieron ya dos plazas de podio. A continuación, ya en los años siguientes, pues fue un goteo de plazas de podio en las categorías junior y cadete. Y éramos, por así decirlo, una referencia a este nivel. Pero faltaba el salto a la categoría superior. Y para sorpresa nuestra, sorpresa anunciada, porque la carrera que llevaba Kilian Jornet así lo indicaba, cuando aún era junior, ganó una prueba de la Copa de Europa de Esquí de Montaña delante de los mejores corredores del mundo. Y ya el año siguiente, cuando entró en la categoría senior, dentro de la categoría promesas, espoir, ya ganó una prueba de la Copa del Mundo y luego vino la Pirramenta y luego ha venido el Campeonato de Europa, el Campeonato del Mundo y todo esto. Y no solo esto, sino que además ha arrastrado una serie de personas detrás de él que han, por así decirlo, nos han quitado un poco la etiqueta de ser un país de segundo en el esquí de montaña. Kirola olimpikoa ez denez, administrazioak beste dozein kirol disiplinatan ordaintzen duenaren 10% baino ez du ordaintzen. Beraz, lan profesionala egin arren, inork ez du soldata kobratzen, ez da zuzendariak ere. Hemos estado durante muchísimos años, pues, trabajando de manera altruista, pero encantados porque nos gusta, ¿no? No ha sido ningún sacrificio, que queda, esto también tiene que quedar claro. Hemos estado pues, con los desplazamientos pagados, con dietas pagadas y para de contar. Pensa que el presupuesto anual son 30.000 euros y nos movemos en una alta montaña, hay un gasto de material y tenemos 40 deportistas. Jeisteko ordua da, mendiko eskiatzaile guztiek gogoko duten unea, salbuespen garrantzitsu bat egina. Entrenando y paseando, sí. Aunque compitiendo todo lo contrario, ¿eh? Compitiendo entre la sensación de piernas a punto de petar, los cuádriceps a reventar, y la velocidad, que tú sabes que ahí caes y te, bueno, y no sabes qué pasará después, pues no. Es la agonía pura, es lo peor. Gu paseoan goaz eta hauxe da inzuzen igotzean egin dugun esfortzu guztiaz gozatzeko unea. Elurra baldintza ezin txarragoetan dago, baina jetxi gara eta ondo egin dugu. Izan ere ordu batzuk geroago elur jausietarako arriskua asko handiagoa izango da. Bueno, esquí de montaña es un deporte que reúne una serie de condiciones técnicas muy importantes, tanto en la subida como en la bajada, como en los llanos, como técnicas de alpinismo. Y sobre todo pienso que lo que da es una gran alegría al subir, porque te permite subir de manera bastante cómoda por lugares que en verano son canchales o zonas de difícil acceso. Y luego en el descenso te permite descender de manera bastante rápida por donde tú quieras. Mendiko eskia egiteko, zunda, pala eta batez ere argua eraman behar da. Elur jauziren bat egonez gero, arguari esker topa daiteke elur azpian lurperatuta geratu den pertsona bat. Había un estándar de carrera que se hacían en España y sobre todo en Cataluña, que eran por equipos de dos, con esquí de montaña, que se salía todo el mundo junto y el primero que llegaba a la meta pues era el que ganaba, que este estándar se ha impuesto actualmente en todos los países como el formato más lógico de hacer carreras de esquí de montaña. En Francia, Suiza, Italia, en España, y luego se han hecho ya una labor de difusión que se han logrado que en Campeonatos del Mundo tengamos 31 naciones de los cinco continentes haciendo esquí de montaña.
Bitxia bada ere, mendiko eskia kirol olimpikoa izan zen 1924, 1928 eta 1936an. Hortik aurrera ez. Teniendo en cuenta el nivel técnico de los participantes, el nivel de seriedad y de los corredores a nivel de entrenamientos, algunos entrenan más de 1.500 horas al año, y considero que se merece con todos los derechos volver a ser olímpico. España munduko potentzia da mendiko eskiari dagokionez, Jordi Canals eta beste askoren lan altruistari esker. Agian bada garaia bultzada ekonomiko hobear dezaten administrazioaren aldetik, lortutakoaren arabera, baina batez ere atleta eta mendizaleak aldi berean trebatuz egin duten lan aipagarriarengatik.